Hola amigos, estamos haciendo el video 2 sobre insuficiencia renal. Otros síntomas, ¿saben que hablamos de los síntomas? Vanessa, sí, mira, sí. Otros síntomas de la insuficiencia renal, por ejemplo, mucha comezón. Eso se debe a que la urea está muy alta en la sangre y eso causa pues mucha comezón, tan sencillo como eso. Normalmente se agrega una cantidad alta de histamina y la histamina también causa mucha comezón. También es verdad que cambia la coloración de la piel a un pigmento más... Sí. Más como amarillito, más... Amarillo pálido. Sí. Una especie como bronce, yo diría. Sí. Como bronce, está extraño. Mire, le voy a decir un ejemplo que yo tuve una vez, fue en Guadalajara hace como... dos años más o menos. Yo estaba ahí en la recepción, porque a mí me encanta en la recepción, viendo a los pacientes, hablando por teléfono, me encanta verlos a todos. No nomás estar adentro en el consultorio, estar así nomás viendo el techo. No, se me hace aburrido. Yo me gusta estar ahí en el relajo. A mí me gusta estar así, tener disponibilidad. Me gusta estar ahí en medio de todo. Yo soy muy metiche. Chismoso no, ¿eh? No ando ventilando secretos de nadie, eso sí no. Pero metiche sí soy. La verdad, sí soy muy metiche. Pero eso no me importa. Bueno, llegó una señora, a lo lejos la vi, o sea, a lontananza, como se dice. La vi como a 8 metros. Y en cuanto se acercó, dije, esa señora ya se está enferma. Y le dije, buenas tardes. Y le dije, disculpe, ¿usted tiene insuficiencia renal? ¿Padece de este problema? Y se quedó boquiabierta, anonadada. Me dijo, sí. Sí, le dije, usted es diabética, ¿verdad? Más abrió la boca todavía, me dice, sí, tiene alta la presión arterial. Casi se agacha al piso, me dice, sí, ¿cómo supo? Le dije, ¿ves que se ve? O sea, desde hace 8 metros que la vi, ya sabía lo que tenía. Se le ve a lo lejos. Hay una regla en medicina que dice, el que sabe algo, el que lo sabe, lo ve. ¿Sí me explico? Sí. El que no lo sabe, pues dice, ¿qué vimos? Pues ¿quién sabe? Yo no vi nada, ¿no? Pero para que vean que uno se da cuenta si el paciente es con problema renal, ¿qué otros síntomas quieres agregar? También, por ejemplo, hay mala circulación, hay dolor en huesos también, dificultad para concentrarse, estas personas que ya tienen una insuficiencia renal, ya también les cuesta mucho trabajo concentrarse, poner atención en lo que le están diciendo. Por la urea. Por la urea. Ha habido, me ha tocado pacientes incluso que también por la urea muy elevada, pierden el conocimiento. Pierden el conocimiento un tiempo a lo mejor sin saber qué pasó en una, no sé, me dicen, no es que no sé qué pasó en la semana, no supe qué pasó en estas 2 semanas, y es precisamente porque la urea la traían tan elevada que empiezan ya a perder conocimiento completamente. Entonces es importante que, pues, cuando ya estemos viendo, no nos esperemos a como el paciente del doctor a tener un 1% del funcionamiento del riñón, porque pues es más complicado todavía. Si por ejemplo ya tenemos algún daño en los riñones, pues hay que pues atenderlo. También, por ejemplo, hay dificultad para dormir. Empiezan a tener mucha dificultad para dormir, las hinchazones, la retención de líquidos, sobre todo empezamos con la hinchazón de líquidos en piernas, en pies, comienza a subir y a veces llega incluso hasta los pulmones. La pleura viene siendo como una capita que recubre los pulmones y esa se llena de agua, entonces nos provoca dificultad también para respirar. Precisamente porque como estamos reteniendo líquidos, porque el riñón no está funcionando correctamente, empezamos a pues desde abajo hacia arriba nos vamos, y el ya cuando llega a esa altura de los pulmones, pues ya batallamos para respirar, menos podemos dormir, precisamente por lo mismo de que no respiramos bien, entonces estamos pues batallando para jalar aire, y es precisamente por lo mismo de que ya empieza a haber también ese líquido incluso en la misma pared de los pulmones, muchísima complicación. Por ese motivo que la gente siente que se está ahogando. Tiene tantos líquidos retenidos en los pulmones que sienten que se ahogan, y efectivamente se ahogan, ¿no? Cuando pasa eso, es muy muy delicado, muy muy delicado. Estas vienen siendo
pues ya las complicaciones prácticamente, anemia también, porque igual les voy a platicar un poquito acerca de por qué hay anemia. A ver, está interesante. El riñón es el que se encarga de secretar la eritropoyetina. La eritropoyetina es la que se encarga de llevar pues el hierro a los órganos que lo necesitan, que es para que la hemoglobina esté bien y demás. Pero cuando el riñón no está funcionando correctamente, pues no secreta la eritropoyetina. Entonces, pues tenemos anemia. Y muchas veces pues, me dicen los pacientes que tienen insuficiencia renal, pues es que me están inyectando eritropoyetina. Pues sí, sí está bien que se les inyecten y demás, pero pues eso no le va a quitar la anemia, porque a lo mejor por un ratito pues medio se controla la hemoglobina, pero pues al final de cuentas el riñón no funciona bien y esa hormona que pues es necesaria para transportar el hierro, pues no está correcta, o sea, no está funcionando, no está siendo secretada. Lo que hay que hacer es atacar el problema de la insuficiencia renal. Exactamente. O sea, no hay que atacar los síntomas, hay que solucionar la enfermedad. Sí, el problema de raíz, porque pues no nos sirve nada. Pues a lo mejor sí queremos atacar la anemia, pero pues si no solucionamos el problema del riñón, pues la anemia va a seguir persistiendo. También, por ejemplo, las complicaciones, cuando una persona, como lo comentábamos al principio, pues no tiene presión alta, aparece esta presión alta, empiezan a ser hipertensos, y es precisamente porque el riñón no funciona correctamente, entonces por consecuencia la presión está descontrolada. Voy a hacer una analogía, me encanta salir del tema, pero si les molesta, pues ahí le cambian de canal, no importa. Miren, es algo parecido a cuando alguien es agresivo pasivo. Por ejemplo, yo invito a salir a una amistad que se llame Juanita, ¿no? Quedamos de vernos a las 6 y yo nos enojamos un día antes por algún motivo y yo no paso por ella a las 6, no paso por ella simplemente, y me dice: ¿y qué pasó? ¿Vas a pasar por mí? Y yo le digo, yo siendo agresivo pasivo, si fuera, yo le diría: ah, no, es que me quedé viendo el partido de fútbol de quién sabe quién. Me diría yo: ¿tú estás loco? ¿Qué? Eso es ser agresivo pasivo, porque no le estoy diciendo: oye, tú, Juanita, eres una bla, 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 bla. Simplemente con mi actitud muy, muy callado, estoy siendo agresivo contra ella, ¿no? Pero realmente el agresivo pasivo es cobarde. O sea, no hay que atacar el problema de lo agresivo pasivo, hay que atacar el problema de que esa persona es cobarde. Y vivimos en una época hoy en día en donde muchos hombres, muchos varones son muy cobardes, muy cobardes. Nos han enseñado que demostrar nuestra masculinidad, nuestra capacidad varonil es algo malo. Parece que está malo hoy en día ser varonil, ser competitivo, ser competente, pero no está mal. Sean masculinos, no digo que sean machistas y que golpeen, no, eso es una tontería, eso es ser tonto. Sino ejecutar y desplegar sus acciones de masculinidad y varonil, como se diga, ser varonil. Y entonces eso hace que no sean cobardes, y entonces se quita el agresivo pasivo. Ahí está, hay que atacar el problema desde la raíz, no los síntomas. Bueno, seguimos. Sí, y dentro, como comentábamos, de las complicaciones también hay que las mismas, los mismos nervios de las piernas, de los brazos, empiezan a verse afectados. También, por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal, también el potasio y el fósforo se ven afectados, se ven elevados dentro de los parámetros que pues se afectan, ¿no? La anemia, el potasio está elevado, hay desnutrición, ¿sí? Empieza a haber también daño al hígado, a otros órganos, precisamente por lo mismo que no funciona el riñón filtra las toxinas, el hígado nos ayuda a eliminar toxinas y pues hay más toxinas de lo normal y se empieza a dañar también el hígado. Y hay mucha debilidad, muchísima, muchísima debilidad en los huesos, hay pues cansancio general y pues obviamente la persona pues no tiene ganas de hacer nada, precisamente porque se siente mal. Cuando una persona también se siente mal, pues ¿cómo reacciona? Mal. Le dicen algo y pues ya explotó, ya empezó a decir tontería y media, y es precisamente porque él no se siente bien, y mientras no se sienta bien él, no va a poder estar bien con las demás personas. Por eso es importante que cambiemos los hábitos de alimentación. Si por ejemplo ya tiene la insuficiencia renal o a lo mejor tienen algún daño en los riñones, hay que cambiarlos, no hay que esperarse a que ya no tengan ningún ningún daño, ni más bien no hay que esperarse a que el daño ya sea más fuerte, a que ya no funcione menos del 20% el riñón. ¿Para qué esperarnos si lo podemos hacer desde antes y podemos pues cambiar las cosas
para que el riñón empiece a funcionar de una mejor manera. Está bien si hacemos un tercer video también, sí, ¿no? Para dar el tratamiento. Si quieren venir a consulta, aquí están los datos para que se atiendan con nosotros. Hasta la próxima, sean felices. ¡Chus! ¡Chus!